Bueno, yo creo que simplemente el que una maestra acepte recibir a un niño en un grupo no es razón suficiente para poder incluir a un niño exitosamente en el grupo. Yo creo que hay que hacer un trabajo. No creo en modelos predeterminados, creo que hay que analizar cuidadosamente cada situación y ver en qué consiste, cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos de ese niño, cuál es el tipo de trabajo o de sensibilización que requiere ese grupo y esa escuela. Pues esta integración no solamente debía de atender a la clase social, no solamente debía de incorporar a los padres como protagonistas y como corresponsables, sino que también debía de atender distintos representantes de la población infantil y juvenil, en donde lógicamente el chiquillo y la chiquilla, con condiciones, yo diría, de estabilidad normal en su desenvolvimiento motor, intelectual, visual, pues debía de también tener abiertas sus puertas para poder incorporar personas que tuvieran situaciones de, yo nosotros le llamamos, no le llamamos discapacidad, le llamamos de excepcionalidad. Muchos padres cuando han venido aquí a la escuela en sus primeras entrevistas, lo primero que ven es, tú tienes demasiados niños con problemas dentro de la escuela, ¿eso no afecta? No, señores, no afecta, no afecta para nada, al contrario, humaniza, hace crecer, es un crecimiento que no se puede explicar con palabras verdaderamente. Y la satisfacción que uno como maestro, como madre, como persona tiene al trabajar con estos niños, no la paga absolutamente nadie. Intentamos que los alumnos se integren de inicio a situaciones en donde vayan a tener éxito, ¿no? No porque los querramos quitar de situaciones de fracaso, que desde mi punto de vista son parte común de cualquier escuela también, sino que yo pensamos que de entrada tienen que tener una situación que los rescate, porque la mayoría de ellos han llegado con nosotros de una historia de escuela, o de una, sí, de una historia de escuela, se diría, de, pues, de maltrato, de desubicación de la edad, trabajando algunos que son adolescentes con niños de primaria, de cuarto, de quinto, ¿verdad? De rechazo, de una situación a veces dolorosa de escuelas, no todos, ¿no? Algunos de ellos. Yo pienso que cuando la familia y la escuela están de acuerdo en que el trato para un niño discapacitado debe ser idéntico al trato que se le da a un niño normal en todas sus posibilidades, se logra mucho con estos niños. Y se logra mucho también que los otros compañeros los acepten y los estimen. Y hay que abrir la escuela a todos los niños de una determinada comunidad. Es decir, a veces hablamos de la necesidad de la integración de los niños con discapacidad como si fuera un caso extraordinario y todos los demás niños que presentan algún problema fueran perfectamente recibidos. Y esto no es así. Mi primer maestro, Vicente Gandía, tenía un taller en la escuela. Yo iba en primaria y quería entrar. El director dijo, no, ya no hay lugar, y además vas a tirar las pinturas en el suelo. Pero yo siempre he sido terca. Fui con Vicente y le dije, oye, yo quiero entrar contigo. Él me dijo, si tiras las pinturas en el suelo, pues pintas en el suelo. Pero en tus ojos se ve que quieres pintar y tú ya entraste conmigo. Pero mi integración, pues yo no lo consideré como un proceso específico en sí, sino una vivencia como todos los niños. Iba a la escuela, durante la primaria fue cuando más cirugías tuve. Tuve muchas ausencias, llegué a faltar medio año en cuarto de primaria. Pero mi integración yo la consideré igual que el resto de mis compañeros, excepto por las ausencias, durante los periodos de cirugía. ¿Quién más? ¿Qué otro autor hace esculturas? Van de, bueno, ya van de.
Banaica hace pinturas. ¿Quién más hace esculturas? Tengo 14 años y ahorita estoy haciendo unos apuntes y... La verdad, la otra... No me llevaba bien como aquí. ¿Cuáles son las necesidades realmente para que un proceso de integración sea efectivo? ¿No? ¿Qué requiere el niño? ¿Qué requiere el maestro? No es lo mismo. Creo que el proceso mismo no es tan complejo como... no es tan difícil de realizar o de llevar a cabo como si de verlo en su totalidad. Creo que si uno lo ve en su totalidad, tiene excelentes posibilidades de desarrollar su propio programa de integración. No fue para ningún... No fue fácil. Y esto es importante que lo sepa la gente que ha sido en muchos momentos muy duro, muy doloroso, muy desesperante. Fundamentalmente la primaria, yo diría, es lo que te forja tu manera de ser para el resto de tu vida. Y en ese sentido, yo tengo muchas cosas que agradecerle a mis padres, a mi familia y a la Bartolomé en particular. Bueno, allí casi no me hacían caso y fue por eso que me pasé aquí. ¿En qué año estás? Tercero. En tercero. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? A cachar. Discapacidad, nosotros sabíamos que teníamos que generar programas alternos de complementación en muchas de las áreas que pudieran atender esa discapacidad que no siempre nuestros docentes y nuestros padres de familia iban a tener como una, ni siquiera como una herencia cultural, porque más bien la herencia cultural nos habla de no atender a este tipo de personas excepcionales, sino si acaso protegerlas, en muchos casos sobreprotegerlas, verlas lastimosamente y en el mayor de los casos